Empezamos en La Trinchera, tu podcast especializado en el avance de la extrema derecha y los discursos de odio. En La Trinchera pertenece al Descubierto, medio web de la misma temática. Te habla Juan Flan Albert, director del Descubierto, acompañado, como siempre, de Adrián Juste, jefe de redacción. ¿Qué tal, Adrián? Muy bien, con muchas ganas de empezar este episodio. Y efectivamente estamos aquí con muchas ganas de empezar este nuevo episodio de La Trinchera, que también decimos que posiblemente sea el último con este formato. Ahora luego os contaremos más cosas. Como sabréis, la trinchera hasta ahora tiene este formato. La primera, en el punto de mira, donde hablamos una temática principal, en este caso hablamos del motosgate, si existe una cultura de la cancelación y si ya no se puede decir lo que queramos, ¿no? Que ha sido un poco el relato hegemónico en el discurso de la derecha y que además está siendo repetido por muchos altavoces mediáticos por muchos youtubers, influencers o opinadores profesionales que están intentando vender esta temática a la sociedad. Y aquí vamos a disertar si esto es realidad o no y a qué obedece. En la siguiente sección, Actualidad Ultra, vamos a hablar de las noticias más destacadas del último mes. Y la tercera sección, el Ultra del Mes, Adrián nos va a traer una frase que muestre un poco este discurso ultra y que analizaremos en directo. ¿Qué tienes pensado para hoy, Adrián? Pues. Eh, un poco <laughs> va a ser algo bastante, bastante gracioso, como siempre, como todo lo que traigo, pero que refleja de hecho muy bien esta, esta temática de la que vamos a hablar en el punto de mira. Y bueno, sin más, nos vamos a ir ya a en el punto de mira, ¿no? A hablar del motosgate, de la libertad de expresión, de la censura, ¿no? De esta, de esta corrección política que amordaza a inocentes espectadores multimillonarios en prime time y de si en verdad ya no se puede decir nada. Para los que nos estáis escuchando, posiblemente sepáis un poco que ha sido el Motosgate, es decir, Pablo Motos, el famoso presentador del hormiguero, un programa de Antena 3 con un gran éxito de audiencia durante muchos años, eh, en el último tiempo denuncia especialmente esta ausencia teórica ¿no? de una libertad de expresión ya que si dices cosas, ¿no? Si además si dices cosas que justamente molestan a algunos en clara referencia a la parte de la sociedad que denuncia injusticias sociales, pues te cancelan. Esto, ojo, se dice desde un programa de unos 3 millones de espectadores, lo cual ya es incoherente. ¿Qué ha pasado con Pablo Motos? Bueno, que pese a él sostener este discurso de que no se puede decir nada y que por tanto todo es permisible de que hay que hablar de todo tipo de humores que no tiene que haber ningún tipo de censura generalmente aplicándola a poder hacer bromas de colectivos marginados resulta que pablo motos a través de su a través de su círculo cercano y de sus trabajadores más cercanos contactaba con cada humorista o cada persona incluso como por ejemplo un secretario de estado de sanidad como por ejemplo el secretario de Estado de Sanidad en referencia a que a si hablaban de Pablo Motos en algún momento decirles que no lo hicieran, intentar convencerles de que eso estaba mal o incluso como decía Facu, ¿no? A la gente no le ha gustado tu chiste sobre Pablo Motos. Y tú, vaya, la gente, creo que te refieres al mismo Pablo Motos y a su equipo. o utilizar técnicas incluso y teóricamente y presuntamente coercitivas como por ejemplo, según lo que han dicho Bob Pop y Facu Díaz, pedir la cabeza a las agencias que representaban estos comediantes o estos artistas varios eh, tras hacer bromas con Pablo Motos. Ojo, hablamos de bromas en monólogos, bromas en programas de Twitch, pequeñas bromas que no llegan ni a un 1% de la audiencia diaria que tiene el hormiguero. Claro, o sea, aquí la cuestión es que el presentador más querido de la televisión española, eh, ha empezado de hace ya tiempo, igual que lo ha hecho Ana Rosa y otros presentadores, o Iker Jiménez, a utilizar sus programas de entretenimiento para hacer política, ¿no? para opinar acerca del panorama político o de sus ideas políticas y demás. Que eso tampoco tendría que ser malo en sí mismo. El problema es que casualmente están todos escorados hacia el mismo punto, para que luego digan que los medios son progres. Y claro, la plataforma... El, y claro, el programa de Pablo Motos ha sido utilizado como plataforma por unos cuantos famosos y por él mismo para decir que bueno, pues que la libertad de expresión se está acabando, que hay una dictadura progre, etcétera, etcétera, etcétera. Y claro, en Twitter y en las redes sociales en general han empezado a salir unos cuantos humoristas, ¿no? diciendo que, que bueno, que sí, que mucho defiende la libertad de expresión de poder hacer bromas y chistes de lo que tú quieras, pero que resulta que cuando en otras cadenas, en otros programas, otros humoristas u otros comediantes han hecho chistes sobre El Hormiguero o sobre Pablo Motos, eh, o incluso desde fuera de la televisión, ¿no? hablamos también, por ejemplo, del mundo Today, que es un, eh, es un medio totalmente paródico, que hace bromas sobre todo, además. Que no deja ti tirar con cabeza. Eh, resulta que parte de su equipo, presuntamente, por lo que yo he estado denunciando, iban a buscarles para decir oye este chiste que has hecho sobre el hormiguero sobre Pablo Motos no es adecuado no intentaban utilizar su influencia que es, ent entendemos que es mucha eh, para que no se volvieran a hacer esos chistes no y de hecho han calificado a alguna de estas personas a Pablo Motos como un tío obsesionado con su imagen pública que dices ya es esto bastante malo de por sí como para que encima esté sosteniendo un discurso que se supone que defiende todo lo contrario no Efectivamente, porque además, como os habéis dado cuenta de lo que se está hablando, no es como un presentador muy famoso, con mucho poder en la industria, con mucha audiencia, utiliza un discurso y por otro lado utiliza su poder, un poder bastante elevado desde arriba, ¿no? como Ana Rosa y toda esta gente, para intentar silenciar las opiniones discordantes, sin ser capaz de tolerar una broma. Todo esto bajo un discurso de libertad, ¿no? que es un poco también del centro de lo que vamos a hablar aquí. Pero antes de hablar de libertad, habría que ver qué se entiende por libertad. Porque, claro, libertad es uno de esos significados flotantes que se llama, es decir, es un significado que, dependiendo de quién los grima, puede tener ciertos significados. ¿vale? Significados diferentes y, además, significados que casi todo el mundo quiere apropiarse de ellos. ¿no? Democracia, igualdad, etc. La libertad, de hecho, durante el último siglo ha sido, ha intentado ser reapropiada por la derecha y por la extrema derecha, casualmente la extrema derecha generalmente con dictaduras que eran todo lo contrario a la libertad, no, en un símbolo de apropiarse de algo que era prácticamente contrario a ellos y que en las últimas décadas ha sido mucho más notorio, no, ahora mismo es pues uno de los arietes de la derecha contra cualquier avance, no, el, el cómo esto oprime a la libertad, pero no es algo nuevo como ahora hablaremos. La cuestión aquí es que existen diferentes tipos de libertad que ya han sido teorizados y son estos significantes los que se entrechocan. ¿no? Hablamos de la libertad positiva y la libertad negativa. La libertad positiva sería mi derecho a ser libre como persona, a realizarme, a, a la cosa pública, por así decirlo, ¿no? de vivimos en una sociedad, que, cuál puede ser mi desarrollo, etc. Mientras que la libertad negativa significaría que nadie se meta en mis asuntos, es decir, yo soy libre en cuanto los terceros no se meten en mi realidad y solo me controla como mucho una ley que además se ha dado por un acuerdo entre todos con este principio de libertad de no meterse en, en terceros asuntos. Como os habéis dado cuenta, la libertad que defiende la derecha, la, la libertad que defiende el discurso de la derecha, es esta libertad negativa que si nos fijamos, esta libertad negativa de que nadie se meta en mis asuntos, excepto unos marcos legales que ya se han acordado, siempre va a ser preferida por aquellos que ya lo tienen todo. Porque claro. aquellos que ya lo tienen todo, esas élites, no necesitan que haya mecanismos sociales o políticos para garantizar el derecho de todos a vivir, a desarrollarnos, sino que eso ya lo tienen con su capital privado. Es decir, ellos pueden coger un avión a otra punta del mundo y contaminar lo que contamina una persona en 100 años y lo que no quieren es que haya leyes ambientales que se lo prohíban porque quieren claro. disfrutar de su libertad total que les ofrece el capital. Claro. Otro gran ejemplo podría ser eh, quizá eh, la prohibición de fumar en los bares, ¿no? Mm. Al final es un poco eh, una, la, la eterna pelea entre libertad colectiva versus, co versus libertad individual. Es decir, ¿qué prima hay? ¿Mi libertad de fumar o... Eh, y Joder a toda la gente que no fuma o mi libertad de poder estar en un espacio donde no haya gente fumando. Y no coger cáncer. Y no coger cáncer, por ejemplo. no eh, Y yo creo que es un debate muy muy interesante hasta el punto en el que llega el, la extrema derecha y lo utiliza de forma totalmente demagógica. ¿no? como intenta apropiarse? Porque, claro, la libertad al final es un significante, floma, eh, es un significante flotante, como tú has dicho, Juan Fran pero también está asociado a ideas positivas, igual que la idea de democracia. Entonces, claro, cuando, este, cuando intentas apropiarte todo un significante de la forma que a ti te interesa, es cuando bueno, nos encontramos en contradicciones como, como la que hemos estado viendo estos días, ¿no? que al final, ¿libertad para qué? ¿No? Claro. Esa, es, esa es un poco la, la cuestión. ¿Libertad para qué y para quién? Porque, claro, Pablo Motos, como hemos dicho, no ha estado solo en este viaje. ¿No? Muchas, muchas personas ubicadas en el espectro de la derecha o que apoyan nuestros espacios también han estado repitiendo este discurso no hablamos de Mario Vaquerizo que dice pues bueno, que en las típicas frases ya no se puede decir nada ya no hay libertad de una manera o de otra eh, personas que cada vez est están en mayor simpatía con el Partido Popular como el propio Alfonso Guerra o cantantes como José Manuel Soto que reivindican que ya no tenemos libertad porque además si dices ciertas ideas resulta que te van a cancelar, ¿no? Y vas a desaparecer de las televisiones, vas a desaparecer de la vida pública porque alguien te va a cancelar, ¿no? Hablamos de la cultura de la cancelación. Uh -huh. Otro melón, otro melón, ¿no? Exactamente me es muy llamativo que todo el mundo que dice esto lo dice desde un programa de máxima audiencia, desde su columna semanal en El Mundo, El ABC o La Razón. O su canal de 500.000 seguidores. Uh -huh. Exacto. No será ajeno que hay todo el mundo que habla de cómo los cancelan en la cultura de la cancelación. Muchos de ellos tienen 400 y 500.000 seguidores en YouTube. Uh -huh. Y de vez en cuando los invitan a espacios televisivos, a radios, a periódicos. Esto mismo de Pablo Motos es ridículo en el aspecto en que ¿a él quién le cancela? O sea, es el director de su programa, invita a quien quiere, se rodea de colaboradores de un espectro ideológico de derechas. ¿Quién le está cancelando? Se supone que, por lo que dice, tendría que ser un cancelado, ¿no? Uh -huh. Y no solamente él. Podemos poner ejemplos, yo qué sé, de gente famosa que hace un discurso contra la cultura de cancelación. Eh, en YouTube, Infoblogger, por ejemplo. Uh -huh. Un tío blancotero, también creo que habrá hablado de ello, no lo sé. Sí, claro. eh, no sé si Roma, Gallardo o Gisbert también habrán hablado de ello. No tengo mucha idea. Claro, la cuestión es que aquí lo que lo que es muy curioso es que muchas de estas personas dicen que antes había más libertad porque podían hacer según qué tipo de humor y podían decir según qué tipo de cosas y no pasaba absolutamente nada. Es decir, nadie les decía nada, eh, no había ningún tipo de reacción en contra y la sociedad esto lo veía súper bien o la, al menos la parte que lo veía mal se callaba y ya está. Y sin embargo es muy curioso como si te atienes a la realidad, cuanto más atrás te vas... Eh, más hegemónico es un único discurso en una única dirección, más censura hay y menos libertades hay. O sea, decir que los años 60 o los años 70 había más libertad que ahora es una tontería. De hecho, incluso había menos libertad de mercado, si me apuras. Es decir, había mucha menos libertad en general, en sentido positivo y en sentido negativo. Pero ¿qué pasa? Que había una serie de personas, que las que lo tenían todo y las que estaban bien posicionadas, que evidentemente podían hacer y deshacer cuando les daban gana. No habían leyes eh, ambientales, por ejemplo, que les permitieran hacer según qué cosas, eh, había más transparencia y por lo tanto podían ser más corruptibles y podían hacer más chanchullos, y por supuesto tenían el poder que quisieran para poder decir y, y desdecir lo que quisieran en una televisión o en una radio, sin que nadie le dijera nada, aunque eso, implicase, eh, aunque eso implicase reírse de la violencia machista, reírse de personas discapacitadas, etcétera. Sin embargo, ¿qué pasa? Que ahora esas personas, evidentemente, tienen que compartir sus derechos y compartir su libertad con más gente. Y si tú tienes libertad para decir según qué cosas, también tenemos la libertad los demás de poder responderte. Que aquí, que decir, cuando se habla de la, de la dictadura de lo políticamente correcto de lo que se están quejando es de la libertad de los demás, de decirles que lo que están diciendo es una mierda. Mm. Eso, eso de lo que se quejan, de que ellos, de que hay, es que antes podía hacer chistes de gangosos, que por cierto han sido siempre terribles, <laughs> y ahora me dicen que es terrible. Entonces, claro, eso lo ven como un atentado a su libertad, porque estás perdiendo el privilegio de decir lo que te dé la gana sin que nadie te responda. No, perdón, aquí la libertad la tenemos todos. Y ese es el problema. Mm. Efectivamente, ¿no? Como dicen que con la verdadera libertad ¿No? no es tu libertad individual para hacer lo que quieras, sino la libertad que, que, sino la libertad que compartes con los colectivos más marginados, ¿no? que tienen los mismos derechos que tú. Efectivamente, lo que hemos visto en las últimas décadas es que más derechos han sido generalizados claro. a, la, a la ciudadanía. Es decir, derechos que garantizan, eh, mediante lo político o directamente lo prestacional, que todos compartamos derechos. Por ejemplo, un caso de esto es el matrimonio igualitario. Era un derecho que solo tenía una parte de la sociedad que ahora se ha extendido. Hay otros derechos, como tú has dicho, que son por prácticas sociales. Antes un presentador desde su programa no podía ser respondido. O bueno, si alguien le respondía no tenía eco. ¿Qué eco podía tener? Una carta al director. Uh -huh. En cambio, ahora la gente puede organizarse y decirle a Pablo Motos claro. Pablo Motos, eso no nos ha gustado. O ese chiste no nos gusta. Y en cambio, que ellos digan una barbaridad, claro. eh, eso es libertad. Pero que le respondas, eso es censura. ¿No? Además, es muy curioso cómo se utiliza ese tema y la falsedad de esta cultura de cancelación, que además, en mi opinión, la cultura de cancelación como tal, como como, como. como una cancelación real, no existe, porque nadie es cancelado. De hecho, los únicos casos que he visto que alguien ha podido ser efectivamente cancelado era cuando su trabajo. perdón. Cuando alguien podía ser anulado, efectivamente, era cuando su trabajo dependía de una empresa y esa empresa lo despedía. En España ha pasado con algún cómico que han despedido de una cadena de televisión, entonces ahí, claro, acababa inmediatamente su carrera. O incluso con algún actor que de repente Hollywood lo ha despedido y ha tenido que empezar en otro sitio. Y esa gente ha empezado en otros sitios, de Twitch, de redes sociales, y les ha ido bien. ¿No? Entonces, ¿de qué estamos hablando? Pero ahí la libertad de empresa ya no les interesa tanto, claro. No. <laughs> claro, ese es otro tema, ¿no? cuando, cuando las empresas pueden hacer lo que quieran, pero en cambio si las empresas cumplen sus políticas, entonces es censura y comunismo. A es que los progresistas estamos infiltrados en todas partes, Juan, incluso en las grandes empresas, por algún motivo que no se entiende muy bien. En las empresas comunistas. En las empresas ¿no? comunistas, es que, es que es increíble. Y ojo, aquí no estamos diciendo que no exista el hecho de que haya un escándalo determinado con una persona y exista una turba en Internet que se dedique a atacarle y amenazarle. Eso existe. Pero ojo, existe para todos, ¿eh? existe para todo el mundo. A uno le pueden funar por mil cosas. Y en, hay múltiples casos de gente de izquierdas que ha sido funada o que ha sido, como dice la derecha o la extrema derecha, cancelada por cuestiones que nada tenían que ver con ejercer la libertad de insultar a homosexuales, por ejemplo. Mm. Es decir, Internet funciona como funciona y funciona igual para todo el mundo. Pero no existe como cultura. Esa es la cuestión. No existe una cultura de la cancelación. De que es que ahora no se puede decir nada. No, perdón. Es decir, yo creo de hecho que, que las, el discurso y las posiciones de la extrema derecha están más en auge que nunca. Entonces, no sé. Decir. Y sobre todo que no hay un poder efectivo de cancelar. Es decir, que hay toda la gente que, que se queja de la cultura de cancelación. Tienen cientos de miles de seguidores. Es decir, casi todos los youtubers cercanos al espacio de la derecha repiten este discurso y son inmensamente populares en Internet y en otros espacios. Es decir, Pablo Motos, también en televisión, toda esta gente, son personas muy populares y e dicen barbaridades. Donald Trump está cancelado. La mitad de sus votantes, que son, no sé, casi la mitad del país, están cancelados. Es que es, que es ridículo. Es sí, decir. sí, sí, tal cual. Pero todo esto que estamos viendo con esta disputa por la libertad... La idea de que hay una cultura de cancelación, de que la izquierda censura, porque esto es muy llamativo, es la izquierda siempre la que censura. La derecha nunca censura. No, no, para no, nada. La derecha, de hecho, lo hace por la libertad, como, como ahora vamos a ver. Pero esto viene de una estrategia política de más largo recorrido, que ha dado sus frutos en las últimas décadas del pasado siglo y en estos, pero que podemos ver que viene de lejos. Es decir, por ejemplo, cualquier persona en España conoce, sin darse bien cuenta una manera de cómo la extrema derecha intentó apropiarse de la palabra libertad, ¿no? es decir, con el lema franquista, una grande y libre. <laughs> la España de la dictadura era muchas cosas, pero libre seguro que no. En cambio, era uno de los lemas, no, era el lema de intentar, de intentar apropiarse de una realidad que todos sabían que era no, pero que él quería reivindicar. De hecho, cómo se vendía Franco, como la víctima, la víctima de una conspiración judeomasónica masónica internacional que actuaba contra España. ¿no? Mm. Es decir, también una percepción de, quitarse, de quitar la libertad. Estos casos también lo vimos en Chile, donde todo el sistema del país se cambió bajo este concepto de los Chicago Boys, ¿no? la libertad, y uno de los lemas de la dictadura que se utilizaba era el tema de la libertad. Y tú, hombre, mm. económicamente quizás, ¿no? pero en lo social seguro que libertad no era el punto fuerte de tu dictadura. Y este tema ha seguido avanzando con el paso del tiempo. Esta huella en partidos de la derecha y de la extrema derecha se pueden ver muy claramente, es decir, desde formaciones conservadoras liberales que se intentaban reapropiar el tema de la libertad, como el VVD de Holanda, a, al Partido de la Libertad de Austria, una formación fundada en 1956 por conservadores nacionalistas y neonazis. Bueno, no, por conservadores fascistas y nazis. Es decir, ¿cuánta libertad había en esta gente? ¿No ¿Era la libertad lo que querían traer? Y de hecho, en las últimas décadas, lo que ha pasado con ese término es que se ha acelerado. Una de las personas eh, que más utilizó en sus campañas fue Berlusconi, con el pópulo de la libertad, ¿no? el pueblo de la libertad, la casa común de la libertad, que realmente era unir a la derecha tradicional y a las formaciones más reaccionarias y intentar unirlas todas bajo un gran partido. Lo mismo con el Partido por la Libertad de Gersh Wilders. ¿no? Mm. Es decir, todas formaciones extremistas que desde luego lo último que no quieren es darte la libertad y se reapropian esa palabra. Aquí, de hecho, lo hemos estado viendo, ¿no? Con el caso, por ejemplo, de Vox y el Partido Popular. ¿Qué ha pasado cuando han ganado las elecciones? Que han empezado a censurar obras. Uh -huh. Y dices, la censura, que es lo que has estado denunciando, como Pablo Motos, ¿no? De que la izquierda te censura, tú cuando, que es además algo falso, nada más has tenido el poder lo que has hecho es empezar a censurar y a cargarte eh, autores. Y en este caso no hablamos ni de cancelación ni de censura, hablamos de que es libertad porque esas obras adoctrinaban a la gente. Claro, claro, claro. <laughs> es decir, tienen excusas para todo. Exactamente. De hecho, es decir, las formaciones de extrema derecha en el mundo lo que han hecho... Prácticamente nada más llegar al poder, ya sea a pequeña escala como ayuntamientos, como en, a, en regiones o autonomías en el caso de España, o ya a nivel estatal en países, ha sido censurar y eliminar todo aquello que no les gusta. Esto es así. De hecho, bueno, uno de los grandes artífices de la libertad, que ahora veremos cómo va a actuar en el país ahora que ha accedido al poder, como es Javier Milei, con sus con frases tan épicas como «Viva la libertad, carajo!». Que es básicamente su, su lema de campaña, ¿no? Libertad, libertad y más libertad. Ya ha empezado eliminando ocho ministerios, es decir, cargándose el gobierno a la mitad. Mm. Ya veremos eso en qué se traduce. Y de hecho quería cargarse de sanidad y todos aplaudiéndole, de claro. Y ha visto que no puede, ha tenido que tirar para atrás. Sí, 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 exactamente. Luego, si nos vamos a Polonia y a Hungría, en fin, son países que se están volviendo autoritarios a fuerza y a golpe de ley y justamente contra aquello que no les gusta. Es decir,. Polonia, uno de los países más homófobos a nivel legislativo y a nivel social que hay en toda Europa. En Hungría, ya hemos visto cómo han retorcido todas las leyes para que Fidesz, eh, el partido que gobierna, y su líder Víctor Orbán hagan y deshagan como les dé la gana. Y todo el rato denunciando esta persecución de la exactamente, izquierda. Exactamente. Si nos vamos a Rusia, tres cuartas partes de lo mismo. Es decir, ¿de qué libertad estamos hablando? Y ya si nos vamos a España, tuvimos comentado cómo han quitado de la parrilla cultural obras de teatro películas eh, por ejemplo la de Lady que la censuraron una obra de, de una obra de teatro de Lope de Vega y hay de hecho bastantes casos así repartidos por toda la geografía española que claro ellos lo justifican en la libertad de elección de la parrilla cultural no de bueno podemos poner las películas y podemos poner las obras de teatro que nosotros queramos ah bueno entonces cuando la izquierda es la que elige y cuando las empresas son las que eligen en favor de supuestos ideales nuestros entonces es censura pero cuando lo haces tú a favor de tus ideas, entonces es libertad. No, hombre, no. O es censura en todos los casos o es libertad en todos los casos. Es decir, no puedes posicionarte en todo momento como la víctima, incluso cuando eres tú el verdugo, cuando eres tú el que toma las decisiones. Eso no tiene ningún sentido. Y ni siquiera hace falta que nos vayamos a la extrema derecha. Es decir, el PP, por ejemplo, en España ha votado sistemáticamente en contra de todas las leyes que permitían una igualdad de derechos entre todos y entre todas las... Eh, entre todas las personas que viven en el país. Dijeron que no a la ley del divorcio, dijeron que no a la ley del matrimonio igualitario, dijeron que no también a la, a la ley de la eutanasia. Es decir, es que la, es decir, la máxima de la derecha y de la extrema derecha, especialmente, es precisamente cuarta la libertad y preservar los privilegios de unos pocos. Porque al final, lo que ellos interpretan como pérdida de libertad es el hecho de que la tarta tienen que compartirla con más personas, ni más ni menos. Eso es lo que les molesta. Efectivamente. Además, intentan todo el rato presentar que esto es como mucho una batalla entre dos bandos, que siempre están iguales. ¿no? Es que además es algo falso. Es decir, realmente lo que tienen el poder económico detrás, el poder mediático, son ellos. Es decir, es la, de, es la derecha y las élites las que tienen mucho más poder que sus contrapartes. Entonces a mí me parece siempre ridículo este este intento de no, estos son dos bandos enfrentados que tienen el mismo poder. Y dices, no, no lo tienen. Es decir, por eso cuando conquistas las instituciones políticas, encima además es un desastre, porque ya tienes los medios y ya tienes el dinero, ¿de qué estamos hablando? Mm. Esta pugna por hablar de libertad, pero que lo que sea en el fondo es que quieres prohibir, es algo constante. Es decir, yo recuerdo en el 2012 me llamaba mucho la atención un candidato muy radical que había, que era Rick Santorum. Mm. Rick Santorum decía que la homosexualidad no tenía que tener derecho a una privacidad sexual. Es decir, que tenía que perseguirse también en lo privado. Mm -hmm. Y que era comparable a, al incesto, a la, a la pedofilia, al bestialismo. ¿Sabes cuál es su lema de campaña? ¿Cuál? Freedom. <laughs> es que, quiero decir, estamos todo el rato con esto. Además de cómo utilizan los términos. ¿no? Es decir, la politización, que ahí me hace mucha gracia, ¿no? De la izquierda politiza. No conozco movimiento que politice más todo que la extrema derecha. Todos lo quieren llevar a su campo. De hecho, cualquier intento por mantener un espacio neutral lo ven como una politización. Un caso muy llamativo del tema de Vox, la libertad y la politización es el Festival de Cine de Gijón. Es un festival conocido con mucho prestigio internacional. ¿Qué uh -huh. pasó? Vox formaba parte del Ejecutivo hasta hace nada. Uh -huh. ¿Qué dijo Vox? Esto lo dijeron en público. Que querían que el festival tenía un cariz ideológico muy marcado por lo que la gente presentaba. Y que ellos querían hacer una sección que premiase los valores de Vox. ¿Y tú? Esto <laughs> es literalmente politizar el festival. ¿Qué pasó? Que la alcaldesa los de dicho, los echó de la administración tras esto. Que ya fue la gota que colmó el vaso. Es decir, acabas de decirle a la prensa que vas a politizar el festival y que vas a intentar orientarlo políticamente a lo que a ti te interesa. ¿Que eso lo tenemos todo, todos claro? ¿Qué es, lo que, qué, ¿Qué es lo que estás haciendo? Como con tu sindicato, que el presidente es un diputado de Vox. Como con tu periódico, que escriben solamente diputados de Vox. Quiero decir, ¿de qué, de qué me estás hablando? Si intentas politizar todo. Politizar cosas públicas cuando ya tienes todo lo privado de tu lado. Hombre, a mí me gustaría, cuando, cuando la derecha o la extrema derecha hablan de politizar, eh, ¿cómo puede ser que ahora en los grandes programas de televisión, como he comentado antes al principio, que eran supuestamente de entretenimiento de noticias, se han ido politizando cada vez más? O sea, es insoportable ver a Ana Rosa Quintana, a Susana Griso, a Iker Jiménez, a Pablo Motos, porque a la mínima... Que te cuelan y te apostillan algún tipo de elemento de discurso político. No, es que ahora la política está en todas partes, es que es insoportable. Perdona, pues es que da igual el programa que veas, que ahora se habla en política, que, que ahora se opina de política a todas horas. A todas horas. Y siempre es colado a la derecha. Yo es que lo siento mucho. Eh, será, o sea, siento mucho ser así de rotundo. Pero es que es, que es insoportable. O sea, es que es insoportable. Eh, y claro, cuando de repente. A algún presentador de algún programa se le ocurre decir algo de izquierdas, se le salta encima. Como Jorge Javier, que se lo Javier, cargaron. Que se lo cargaron. O a, o a Cintora, que se. Bueno, y a, y a gente en programas y en tertulias políticas que ha intentado defender un discurso de izquierdas, se les ha pegado a la patada. Es decir, aquí, ¿quién está censurando? ¿Quién está imponiendo? O sea, ¿cómo puede ser que unas personas con poder para decir lo que quieran en todo momento se sitúen como las víctimas solamente porque la gente opina en contra de ellos? Y luego por la espalda presionan para que no se les diga nada. O en cuanto llegan al poder censuran. O utilizan su dinero y su poder y su influencia para continuar siendo hegemónicos y defender sus privilegios. O sea, ¿de qué cojones estamos hablando? Claro que ellos, claro, cuando dicen, no, es que cuando vivía Franco se sí, vivía mejor. Es que antes había más libertad. Claro, para ti, por supuesto. Lo que pasa es que ahora ni te escucha ni Dios, ni te quiere ver mi Dios. Y tienes que utilizar tus influencias para que te sigan viendo. Eso es lo que les jode. Y ahora... Eh, esa libertad que era únicamente para ti, tienes que compartirla con los demás. Y ahora hay un cambio climático y tu chalet, pues no te lo puedes construir en primera línea de playa, por supuesto. Y ahora te dice el gobierno que no puedes viajar tanto, eh, porque claro, es que resulta que pillar tu jet privado para, para irte de una punta a otra, que a lo mejor en tren tardarías una hora y lo quieres hacer en 15 minutos, pues chico, pues no puede ser porque contaminas, porque resulta que tú compartes el planeta con más gente y ese es el problema que una minoría ha hecho siempre lo que le ha dado la puta gana en este país y en todo el mundo y ahora se ven pues, que no que no pueden hacer lo que les dé la gana precisamente porque el resto tiene más libertad le tiene que compartir y no quieren compartirla y se sitúan como las víctimas y para ello utilizan los medios y los partidos políticos de la extrema derecha que al final son putas marionetas para retroceder el discurso público y la opinión pública a su favor y la gente está tragando con esa mierda ese es el puto problema esa es la verdadera dictadura de la cancelación efectivamente no me has podido decir mejor Adrián eh, yo recuerdo las protestas eh, por la pandemia, por el coronavirus, ¿no? Sí. ¿Dónde se iniciaron? En la calle Salamanca, ¿no? De esta gente millonaria que salía con palos de golf y con el servicio a quejarse de que se habían quitado la libertad, ¿no? Porque, bueno, que encerrasen a la gente pobre que tiene que trabajar, ¿vale? Pero a ellos que tienen una vida que disfrutar y empresas con las que ganar dinero, hombre. Es decir, está la gente, la gente humilde, aguantando en su casa de 60 metros cuadrados o 80, tres personas o cuatro. Y ellos no pueden aguantar sus pisazos. Pues claro, que tienen cosas muy guays que hacer, porque tienen mucho dinero, tienen muchos amigos y tienen cosas muy interesantes, ¿no? Y no van a compartir sus derechos con el resto. Que de hecho, la pandemia es un ejemplo brutal de todo esto, a pequeña escala. Es mm -hmm. decir, se, se aprueban una serie de leyes, o bueno, mejor dicho, una serie de medidas para restringir la movilidad y restringir cierta actividad económica porque no sé, hay un virus que nos va a matar a todos, <laughs> ¿vale? O que puede matar a un, a un porcentaje significante de la población y dejar hecho mierda a, la, a otro porcentaje eh, importante, y tú estás pensando en, en la libertad de poder hacer lo que te dé la gana cuando llega la peor pandemia en 100 años, y llegan hasta el punto de, re, de retocer tanto la realidad que se inventan conspiraciones como que el virus no existe o es una gripecilla, como decía Bolsonaro. Solamente para seguir conservando sus su privilegios de mierda, a costa de la salud pública. ¿Qué pasa? ¿En qué se ha traducido eso? Pues que en los países donde ha gobernado esta gente o donde esta gente tenía mayor poder, se han registrado las tasas más altas de mortalidad. O sea, es que es muy serio de lo que estamos hablando. Mm -hmm. Efectivamente, con esa estrategia de la derecha de primar la economía sobre la, sobre la vida, que además fue un fracaso. Mm -hmm. Es decir, porque sin salud no hay economía que valga. Entonces hemos estado viendo el tema de cómo se intentan reapropiar de esta libertad, además con unos fines que poco tienen que ver con este significado o claro. que son totalmente egoístas. Además a mí me hace mucha gracia los temas, no, las palabras que escogen para mostrar cómo eh, son ellos los que están perseguidos, cómo es el resto que intenta imprimirles. ¿no? Terminología como la dictadura progre, uh -huh. el pensamiento único lo políticamente correcto, uh -huh. ¿no? Que la incorrección política ahora dices, ahora no hay otra cosa que incorrección política, todo el mundo quiere ser políticamente incorrecto. Ahí hay de los que más, gracias es el pensamiento único, ¿no? El uh -huh. pensamiento el discurso único, el pensamiento único, que todo el rato lo del pensamiento único, discurso único, se quejan porque hay derechos para todos. Es decir, esta gente se queja de que no te, no puedes hablar mal de las personas LGTB. ¿Es esto? Es como si estuvieran defendiendo la esclavitud. De, ah, ya no se puede criticar a los negros como hacíamos antes. Mm. Es literalmente lo mismo. Y dices, no hay nada que tenga más pensamiento único que la extrema derecha. Mm. Nada. Dicen lo mismo en todos los países donde están, lo mismo, simplemente adaptado a su realidad. Eso es lo que hacen. No tiene más misterio. Y encima señalan a otros grupos como de pensamiento único. A mí me hace mucha gracia que señalen a la izquierda. Y dices, la izquierda, pensamiento único, pues está dividida en 15.000 corrientes que además están enfrentadas entre ellas. Es decir, y además ellos lo dicen: de, la izquierda está muy dividida. Entonces, pues chico, o hay un pensamiento único que mantienen todos, o están muy divididos por lo que piensan y se enfrentan. Una de dos, pero las dos no pueden ser. Claro, es que claro, a mí me hace mucha gracia esto de que muchas veces, desde la extrema derecha, sobre todo, o la gente más radicalizada hacia la derecha, podemos decir. Se tacha al resto de borregos. Es que sois unos borregos. Sois prosistema. Estáis a favor del sistema. Y luego ellos es que, joder, es que dicen todo el rato lo mismo. Dicen todo el rato lo mismo. Te vas a cualquier canal de YouTube, por ejemplo, de gente de derecha o de extrema derecha y sacan los mismos vídeos, los mismos temas, de la misma forma, los mismos ejemplos. Por ejemplo, cuando pasó lo de Ferraz, eh, se tachó a la policía de bolivariana y de venezolana y de autoritaria, y de ser pro y no sé qué, no sé cuántos, y pusieron los mismos ejemplos. Que si, mira, nos tiran gas, como hacía Hugo Chávez en Venezuela, con las mismas palabras, de la misma forma, a veces, hasta con la misma voz, eres falta. Pero punto por punto, o sea... Y no es que hubiesen estudiado el mismo guión, que estén súper coordinados, no, no. Es que si sigues el discurso y, la, y el enfoque de la extrema derecha, es que solo hay un camino. Y ya está, y ya está. Sin embargo, desde la izquierda, bueno, es que yo creo que lo has descrito muy bueno, desde la izquierda o incluso desde casi cualquier corriente, no es lo normal. O sea, es que eso no es lo habitual. Lo, es decir, sí que puede haber en un momento dado que esté muy claro el objetivo y la línea y la corriente y el camino a seguir, pero yo diría que en la mayoría de las ocasiones, vamos, es lo que tú has dicho, hay un enfrentamiento y una falta de descoordinación brutal de cuál es el discurso a seguir, porque cada uno tiene una propia idea de qué es la izquierda y de qué camino se tiene que seguir. Eso no quiere decir que dentro del espacio de la extrema derecha no haya eh, posiciones discordantes, por supuesto que sí. Pero vamos, si alguien tiene pensamiento único, desde luego, no diría yo que es un partido como, por ejemplo, Podemos o Izquierda Unida. No me parece a mí que sea un ejemplo de pensamiento único, la verdad. Efectivamente, la verdad es que es muy gracioso cómo además... Cada discurso que utilizan en un punto, luego intentan llevar a su entorno y de la misma manera, por lo a para casa. ¿no? Como por ejemplo los disturbios que hubieron en, en Irlanda, eh, promovidos por bulos de la extrema derecha, y literalmente intentaron copiarlos al resto de países, con la misma retórica. Por ejemplo, la conspiración sobre que Begoña es un hombre. Mm. Esa conspiración también ha utilizado la extrema derecha, primero con Barack Obama y su mujer, y luego en Francia, sí, con, sí, la, sí. con Brigitte Macron. Es decir, el mismo relato. Sí. Estos son un, un ejemplito, pero todos, prácticamente su discurso es el mismo en todas partes, son los mismos ejes. O lo de fraude electoral, o la manera en la que utilizan la palabra libertad. De hecho, incluso todo este rollo de lo políticamente incorrecto, o sea, es que eso viene de Estados Unidos, eso es el manual de Steve Bannon, de la al Right, de la derecha alternativa estadounidense. O sea, es, que, vamos, es decir, más, más pensamiento único. Y, vamos, no, y no hay nada más que ver cómo funcionan los líderes y los partidos políticos. Eh, afines hasta a este lado del espectro. Son todos súper autoritarios. Participación cero, discordancia cero. Si no, te, te, vamos, te pegan la patada a la mínima. O sea, vamos, a mí me hace mucha gracia. ¿Sabes? Sin embargo, aquí, vamos, cuando, cuando la izquierda es discordante, aparecen todos los periódicos. Entonces, hombre, entonces habrá poquito pensamiento único, único aquí. Es verdad que, a ver, pensamiento radical, gente sectaria y gente intolerante hay en todas partes. Es que esto es cierto, pero vamos. Yo diría que separar a la extrema derecha de la radicalización es muy, es muy complicado. O sea, situar en, ese mismo, en esos mismos márgenes a la, a la izquierda, tanto la izquierda tradicional como la izquierda alternativa, me parece que es una manera de posicionarse como la víctima cuando no lo eres. Mm. Efectivamente, es que es el tema de toda esta sección. La cuestión de cómo personas privilegiadas, como Pablo Motos, como Vaquerizo, como Soto gente que pertenece a unas élites económicas que está bien posicionado que está vinculado a partidos que tiene muchos seguidores son los que están todo el rato desgrimiendo este ejemplo de libertad ¿no? de que no son los suficientemente libres cuando posiblemente son más libres y tienen más privilegios que el 90% de la sociedad pero eso no les basta porque tienen que estar por encima y además no quieren la libertad para ti ellos lo que defienden es su libertad, como el ejemplo de Pablo Motos, ¿no? que en cuanto puede utiliza su poder para censurar a cualquier persona que habla mal de él. Entonces, este es el tema. ¿Cómo, le ha, ¿Cómo se ha intentado apropiar de un discurso de libertad que además ni siquiera se lo creen? Porque este discurso de libertad solo lo usan para defender sus privilegios y en cuanto tienen el poder lo utilizan para censurar a sus contrarios ideológicos. Exactamente, no lo has podido decir mejor. A mí me gustaría hablar aquí, y con esto podríamos ir finalizando, ¿qué, qué pasa con todas esas activistas feministas, por ejemplo, que han tenido que cerrarse la cuenta después de que hayan sufrido el acoso de machistas o de gente que bueno, pues no consideraba que sus ideas fueran... Eh, que no consideraban que sus ideas fueran contrarias y que por lo tanto se creyeron en el derecho, ya no de opinar de manera contraria, sino de acosar, amenazar y un largo etcétera. Y ya no solamente de activistas feministas, que yo lo he puesto como ejemplo porque me parece un ejemplo eh, muy significativo dentro del de, de modus operandi de la extrema derecha, sino también de tantas y tantas personas que han abandonado las redes sociales, activistas progresistas, ecologistas, etcétera, que vamos, se les han tirado encima. También me gustaría hablar de esos chistes de humor negro sobre ciertas personalidades como Carrero Blanco, que han acabado con personas frente a la audiencia nacional. De esto no he visto a ninguno de esos adalides de la dictadura de lo políticamente correcto quejarse en absoluto. ¿No les parece súper bien. Ahora bien, cuando les toca a ellos con sus mierdas, entonces ahí vamos a defender la libertad. Me parece tener la cara muy dura. Pues bueno, hasta aquí esta sección de En el punto de mira. Esperemos que os haya gustado un poco esta disertación sobre la libertad y sobre Pablo Motos. Y hay que tener muy en cuenta, no lo dejamos como lección, cómo la derecha y la extrema derecha intentan reapropiarse de esta terminología y cómo para ello inventan todo un relato que es falso. No defienden la libertad para la mayoría y lo que quieren garantizar es el privilegio de unos pocos. Y pasamos a Actualidad Ultra, donde vamos a hablar de las noticias más relevantes de este último mes. Y antes de pasar a actualidad ultra, solamente quería recordaros que si queréis tener más información de la trinchera o al descubierto, podéis ir a nuestra página web, aldescubierto.org, y desde ahí visitar todas nuestras redes. Estamos en Instagram, en Facebook, en Twitter, en TikTok, YouTube, donde estamos intentando potenciarlo, sobre todo para el próximo ciclo, con material exclusivo y con muchas novedades. Y hablando de novedades, quería hablaros de los nuevos cambios que van a haber en la trinchera, porque queremos que este espacio adquiera un poco cuerpo propio. El objetivo siempre fue hacer una publicación, un episodio de la trinchera cada mes, pero la realidad material es que esto es difícil, no al ser eh, algo que también pertenece al descubierto y al tener las horas del día de Anillo solamente 24, <laughs> y también de los colaboradores que, bueno, que nos acompañan. Entonces, Vamos a hacer esfuerzos para que la trinchera tenga un mayor número de programación mensual, eh, sacar nuevos contenidos, pero esto solo va a ser posible con vuestra ayuda eh, para apoyar estas nuevas novedades que van a salir a partir de enero para los fans y las fans de La Trinchera y, y que pronto iremos anunciando. Para empezar, ya os invito a uniros al Telegram de El La Trinchera Podcast donde colgaremos pues, bueno, material exclusivo, cambios y donde estarán las primeras novedades para los que sois eh, fans de este espacio. Y nada, sin más, creo que empezamos ya con la actualidad ultra, donde traemos un poquito de todo, ¿no, Adrián? Y esta vez vamos a empezar por Argentina, donde están pasando muchas cosas. Están pasando muchas cosas en Argentina. Para empezar, el pasado domingo 19 de noviembre se celebró la segunda vuelta, el balotage de las elecciones presidenciales, que, como ya la mayoría sabréis, fueron ganadas por eh, el partido La Libertad Avanza, la coalición La Libertad Avanza, el paleolibertario Javier Milei se hizo con la presidencia del país con el 55,79% de los votos frente a su rival el peronista Sergio Massa que sacó el 44,20% junto a su coalición Unión por la Patria, la coalición continuista que fue derrotada por un porcentaje muy elevado y con una participación del 76,31% así Argentina se convierte en la cabeza dentro de América Latina de la ultraderecha después de que haya sido perdedora y desalojada de prácticamente todos los países por no decir todos los países de la TAM a estas alturas Javier Milei ya ha sido investido presidente de la nación Argentina y ya ha empezado a conformar su gabinete donde para sorpresa de nadie ha colocado a muy buena parte de la derecha tradicional conservadora del país, eh, representada por Patricia Bullrich y su coalición Juntos por el Cambio, sí que sigue la línea continuista del expresidente Mauricio Macri. Así, Javier Milei, que prometió deshacerse de la casta política, ha colocado a la casta política a gobernar el país. Eh, otra de las medidas que ha anunciado ha sido la desaparición de ocho de los 19 ministerios que había anteriormente con el, bueno, con el gobierno anterior. Eh, Hasta a punto de eliminar el, el de sanidad, aunque finalmente lo ha conservado. Y ha anunciado además mmm, drásticos cambios en el país, como la dolarización de la economía. Ha dicho que va a recortar todo lo recortable y más, etcétera, etcétera, etcétera. La verdad es que Argentina se ha convertido en un ejemplo paradigmático de cómo el discurso populista en tan solo tres años se ha hecho con el poder eh, en el país. Seguramente no habrá tenido absolutamente nada que ver que los grandes medios de comunicación le hayan estado dando toda la bola que han podido y más y que los grandes poderes fácticos. Del país lo hayan estado apoyando por mucho que se haya puesto como la víctima. Así, un señor que se dedica prácticamente a insultar a todos sus rivales eh, ha conseguido hacerse con el poder. Y de hecho, bueno, durante la campaña ha protagonizado momentos espectaculares, como la famosa entrevista. Eh, en la cual, bueno, se le vio sufriendo varios tics y haciendo expresiones un poco extrañas, con un discurso un tanto también extraño y bueno, donde ha sido ha sido calificado de ya no solamente por esta entrevista, sino por muchas de sus intervenciones como una persona inestable mentalmente. Recordemos que toda la trayectoria de Javier Milei ha estado salpicada de múltiples polémicas, no solamente por estas cuestiones que he comentado, ¿no? Por sus extraña forma de hablar, por sus excentricidades, etcétera, sino también por sus medidas radicalmente ultraliberales a la par que ultraconservadoras, siendo un negacionista de la dictadura, eh, estando a favor del aborto y un largo etcétera. Además de, como he comentado, pues, sus insultos a sus rivales. no A Patricia Bullrich, por ejemplo, a la que ahora ha colocado en su gabinete, ha llegado a tildarla de terrorista montonera tirabombas. Para que os hagáis una idea de este señor, hasta qué punto llega. Pese a todo esto, Javier Milay consiguió quedar primero en las primarias este mismo año, en las, en las PASO, las llamadas primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, con el 30% de los votos. Quedó segundo en la primera vuelta, con el, también con el 30% de los votos aproximadamente, siendo adelantado por Sergio Massa con el 36,68% de los votos, pero ya en la segunda vuelta lo ha tenido muy, muy, muy complicado, porque la derecha se ha volcado eh, sobre Javier Milei, mientras que Sergio Massa no ha conseguido el apoyo del centro más moderado y de la eh, izquierda. A la investidura de Javier Milei han acudido... Eh, personalidades de la ultraderecha y ha sido felicitado también por personalidades de la ultraderecha global, como eh, Santiago Abascal, de Vox y bueno otras eh, muchas personalidades de las que ha intentado desasociarse durante la campaña. Él siempre ha renunciado a la etiqueta de extrema derecha y luego se ha visto que es precisamente la extrema derecha que más le apoya. De hecho, el propio Javier Miley se ha declarado trumpista bolsonarista, etc. Así Argentina se coloca en una complicada tesitura. Eh, ya que bueno su economía ya de por sí está bastante maltrecha por una alta inflación que es prácticamente estructural este país desde hace muchísimo muchísimo tiempo y bueno economistas y analistas auguran que con Javier Milei a la cabeza esto podría empeorar drásticamente y no solamente ha dicho uh, y no solamente esta postura la, ha la han sostenido sus rivales políticos desde el propio gabinete de Javier Milei desde el propio Javier Milei ha dicho que Argentina le peñan que a Argentina le esperan años complicados. Y bueno, este es el panorama que, que tenemos en, Ar en Argentina. Se especula muchísimo sobre qué puede pasar a continuación, pero vamos, desde la trinchera auguramos que lo que se viene en el país latinoamericano no es bueno en absoluto. Efectivamente, Adrián, la verdad es que no has podido decir mejor. Hemos visto el tema de Javier Miley, de sus promesas y cómo ha sido casi la renuncia más rápida de la historia. ¿no? Es decir, este tipo venía a enfrentarse a la casta, a cortar los privilegios de la casta política, que iban a ser ellos los que pagasen las facturas, ¿no? la deuda de Argentina, y lo que ha hecho es cargarse un montón de ministerios que dan servicios a la gente, porque ese siempre fue su plan. Eh, además, lo que ha hecho es empezar a colar antiguos cargos del macrismo en altos puestos, a toda la gente de Juntos por el Cambio e incluso a peronistas. Que mucha gente que los ha dicho, pero ¿qué estás haciendo? no Es decir, como siempre decimos, la extrema derecha, pese a su discurso ¿no? de, como hemos hablado antes, de la libertad, de ser políticamente incorrectos, son la cara desatada de, de los grandes poderes económicos, es decir, de los que no se presentan a elecciones. Y es por eso por lo que son un fraude. Y nos vamos a Francia, donde nos hemos enterado que Marine Le Pen será procesada por una presunta trama de malversación de fondos públicos. Bueno, así como lo oís, la extrema derecha en su línea de con una mano agitar la batalla cultural y con la otra saquear los fondos públicos a los que tienen acceso. Pues bueno, parece que Marine Le Pen será juzgada y no solamente ella, sino que otras 26 relevantes personalidades del Frente Nacional, ahora Reasemblement Nacional, Reagrupación Nacional el mismo partido con otro nombre, en este proyecto de desdiabolización del que ahora hablaremos, y bueno, 26 personas entre las que están, como imaginaréis, altos cargos de partido, como Bruno Gosnit, antiguo número 2, Luis Aliot, quien es alcalde del mayor bastión del FN, o el propio padre de Marine Le Pen. ¿Qué ha pasado exactamente para que esta gente vaya a ser juzgada por movilización de fondos públicos? Pues bueno, lo que ha pasado es que esta gente... En su calidad de eurodiputados, exactamente 11 eurodiputados eran juzgados, tenía acceso a unos fondos para contratar personal. ¿Qué hicieron con este dinero? Que este dinero además es muy generoso. Hablamos de unos 21.000 euros mensuales por eurodiputado. Para gastar en tus tareas de, de, de eurodiputado. Es decir, esto no es para gastarte en otras cosas. Es decir, podrías, eh, imagino, eh, que paga a los trabajadores. Eh, pagar eh, viajes de tu trabajo, pero no para otros fines. Pues que han hecho, que efectivamente han contratado personal, pero este personal estaba trabajando para el FN, es decir, estos estaban trabajando para la Regrupación Nacional. Y en Europa, la verdad es que con la corrupción no hay ningún tipo de tolerancia, lo cual está muy bien. Entonces... En esta trama estarían, en principio, las doce personas que trabajaron como asistentes parlamentarios y cuatro colaboradores del partido que cobraron generosos sueldos como asesores y tal, mientras trabajaban para el FN. En, en principio, el Parlamento Europeo cifra en unas cantidades millonarias el dinero defraudado, algo así como casi siete millones de euros defraudados entre, 2019, ay, perdón, defraudados entre 2009 y 2017. Ahí es nada. Y esta investigación, aunque ha estallado ahora, venía ya de lejos. Es decir, en 2016 se revelaron los primeros indicios de que el FN había utilizado el dinero del Parlamento Europeo para mantener el funcionamiento del partido. Esto lo detectó la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude, porque relacionó montos específicos con pagos a miembros del equipo de LPEN, ¿Vale? es decir, gente que tenía importantes cargos en el partido, importantes tareas, y a su vez su sueldo principal era, de Euro, de, era como asistente o colaborador de eurodiputados, por lo cual ambas cosas en el fondo eran muy difíciles de ser, de ser compatibilizadas. Esta investigación estuvo abierta durante un tiempo hasta que finalmente, el 22 de septiembre de 2023, la Fiscalía de París dio un avance significativo en la investigación al solicitar la apertura de juicio oral contra 27 personas, entre las que estaban las antes nombradas. Además, con todo esto, la Fiscalía sostuvo una hipótesis todavía más grande que la del Parlamento, que es que hubo un sistema organizado fraudulento desde 2004 a 2016. Esto, como os podéis imaginar, puede acabar con los sueños de Le Pen de llegar al Elíseo tras fracasar. En tres ocasiones quieren intentarlo una cuarta vez, pero esta vez con las encuestas de cara. De hecho, eh, las encuestas pues, sitúan al FN bastante bien valorado para la presidencia y Le Pen intentó tomar medidas en este aspecto, como la devolución de 330.000 euros al Parlamento Europeo, cosa que, algunos de, cosa que ella misma también negó en un principio, y dijeron que esta devolución no tenía nada que ver con la corrupción. Que esto, pues mira, lo hacían porque querían y tú, lo típico. La cuestión aquí es que, efectivamente, si esto. Efectivamente, si Marie Le Pen sale condenada, podría enfrentarse a penas de inhabilitación, es decir, una pena máxima de 10 años de cárcel, una multa de un millón de euros y una inhabilitación de 5 años, que le llega en el peor momento, porque Le Pen ha estado durante estos años ejerciendo. Una cosa que se ha llamado la desdiabolización del FN, es decir, intentar normalizar al partido, y parece lamentablemente que lo está consiguiendo. Según una encuesta realizada para Le Monde y France Info, el 45% de los ciudadanos franceses ya no considera a reagrupación nacional como una amenaza para la democracia. Es la mejor cifra del partido en cuatro décadas. De hecho, hace tan solo siete años el porcentaje era bastante más alto, el 58,5. De hecho, uno de cada tres ciudadanos franceses afirma sentirse identificado con las ideas de regrupación nacional, mientras que un 54% afirma estar en desacuerdo con los ultraderechistas. De hecho, ha habido un cambio bastante más grande, de casi 15 puntos de 2018, que un 43%, casi de la mitad de los encuestados, consideran que el RN es un partido capacitado para estar en el gobierno. Desde luego, un drama para la democracia francesa y que no podría haberse conseguido sin el apoyo de los grandes medios, ya que, como está pasando en España, casi la mitad de los medios franceses tienen a colaboradores de extrema derecha, sino también a la derecha clásica y el propio partido de la República en Marcha de Macron. Porque, como todos sabéis, en Francia existe el cordón sanitario, es decir, una alianza en la que todos los partidos pactan. en la segunda vuelta para que el Front Nacional o la Reserva Nacional no llegue al poder. ¿Y qué ha pasado las últimas? Cuando la alianza de izquierdas de Melenchón llegó a segunda vuelta contra el partido de Le Pen. Porque la República en Marcha no pidió el voto para Melenchón. Es decir, cuando la izquierda utilizaba para ayudarte, entonces sí. Ahora el capital entre la extrema derecha y la izquierda alternativa. Que, ¿A quién elige? Vaya, qué sorpresa. No solo eso, sino que Macron no ha tenido una mayoría suficiente para sacar muchas de sus medidas. ¿Sabéis en qué partido se ha apoyado? En los republicanos, como el PP de allí de toda la vida, y la extrema derecha del Le Pen. Es decir, la típica alianza capital ultraderecha que, vamos, tiene 100 años como mínimo, ¿no? De vigencia. Sí, bueno, la verdad es que yo creo que, que Le Pen ha tenido un éxito incontestable en conseguir que su partido sea uno más. Ahora es igual de corrupto que el resto. Felicidades, eh, Le Pen, la verdad es que lo has hecho, lo has hecho genial. Eh, yo creo que es una muy buena noticia, la verdad, porque es una, un reflejo, una muestra de que la extrema derecha aquí viene a por la pasta, que viene a destrozarlo todo para preservar lo suyo y punto. Eh, es triste, eso sí, que la sociedad francesa no sea consciente, al menos en su totalidad, del peligro que suponen este tipo de fuerzas políticas, porque ahora, encima que sean, pues eso, ¿no? racistas, homófobos, eh, estén en contra del cambio de, de pensar que el cambio climático existe o que se ha producido por seres humanos a, a eso encima le sumas que son unos putos ladrones es maravilloso o sea es, tienes tienes el win win de, de definitivo esperemos que, que en fin esto por lo menos haga despertar a la gente y no confíen ni en Le Pen ni en su partido de cara a las próximas elecciones y de Francia Adrián nos vamos a ir a Países Bajos, ¿no? ya ven más de mal que llevamos Holanda, uh -huh. donde la extrema derecha lamentablemente ha obtenido muy buen resultado electoral. ¿no? Tan bueno como que ha ganado. <laughs> sí, la verdad es que, por desgracia, no todos son buenas noticias, aunque no hemos dicho ni una buena, quitando todo lo de Le Pen, la verdad. Pero no hay prácticamente ninguna buena en esta sección nunca. Y es que el Partido por la Libertad, el PVV, eh, de, eh, en Países Bajos, liderado por Gerd Wilders, este señor que para sorpresa de nadie también se peina raro, celebró su victoria en las elecciones generales celebradas el pasado 22 de noviembre, donde obtuvo 37 de los 150 escaños del Parlamento eh, neerlandés y el 23,5% de los votos. Eh, claro, en su discurso Wilders destacó la enorme disposición y la gran, eh, la gran amabilidad de su partido para colaborar con otras fuerzas. Que dices, hombre, es que han entrado como 26 partidos al Parlamento y si quieres gobernar te van a hacer falta bastantes apoyos. De hecho, a fecha de grabación de este episodio de En la trinchera, todavía no parece que haya un acuerdo para que el partido tachado de islamófobo, eh, anti-inmigración, xenófobo, racista y quién sabe qué más cosas, de Gerd Wilders alcance la presidencia, de el país. Eh, esta victoria, de, pese a todo, marca bueno, un cambio significativo ¿no? en, la en la trayectoria política de Gerd Wilders, que es conocido, además de por todo esto que he comentado, por proponer la salida de Países Bajos eh, de la Unión Europea. Es decir, <laughs> que este tío haya ganado es un reflejo de que la sociedad, en nuestra opinión, de que la sociedad eh, de Países Bajos, mm, en fin, se está radicalizando quizá un poquito. En segundo lugar, no obstante, ha quedado eh, la izquierda. Eh, la coalición formada por el Partido de los Trabajadores y los Verdes ha obtenido el 15,5% de los votos y 25 escaños, convirtiéndose en segunda fuerza del país y relegando a la tercera posición al Partido Popular por la Libertad y la Democracia, es la derecha tradicional de allí. Eh, que había gobernado el país hasta entonces con Mark Rutte a la cabeza, que ha obtenido 24 escaños y el 15,1% de los votos bajo el liderazgo de Dylan Jessigold. En tercer lugar, no obstante, perdón, en cuarto lugar, no obstante, ha quedado el nuevo contrato social, que es una escisión de, de, de la llamada Demócrata Cristiana de la CDA y que ha obtenido 20 escaños y el 12,8% de los votos y que se postula como la fuerza determinante a la hora de decidir <laughs> para qué eh, camino va a, a dirigirse eh, Holanda en función del acuerdo de, de gobierno que, que firmen. Porque claro, hay muchas posibilidades con lo que puede pasar aquí. La extrema, podría, de, de la extrema derecha de Gerwilders podría alcanzar el poder si consigue convencer tanto al nuevo contrato social como al VVD, el Partido Popular por la Libertad y la Democracia, de que le apoyen. Pero esto se postula como algo complicado, porque tanto la derecha tradicional como la nueva derecha cristiana no han tarifado muy bien, no tienen mucha sintonía con el partido de Gerd Wilders. De hecho, de entre 2010 y 2012, eh, el partido de Mark Rutte y el de Gerd Wilders. Pactaron un gobierno y salió tan 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 mal que tuvieron que convocar elecciones anticipadas a los dos años. Y desde entonces, prácticamente, no se pueden ni ver. No obstante, esto podría cambiar de un momento a otro y algún avance tímido se puede haber hecho eh, en ese aspecto. Por otro lado, la derecha tradicional podría intentar gobernar eh, sumando eh, el, sumando a todos los aliados del espectro de la derecha. Como el nuevo contrato social, el partido agrarista o el partido político reformado pero claro, estos partidos también tienen bastante enemistades entre ellos con lo que sería muy, muy muy complicado por otro lado, la izquierda también podría intentar formar gobierno ya que ha quedado en segunda fuerza pero para eso tendría que hacer un, bueno, un compendio de multitud de fuerzas quizá bajo el paraguas del de europeísmo, de cierto, a, de cierto progresismo en lo social y de aceptar pues bueno, pues... Eh, cierto socioliberalismo o cierto espacio a fuerzas eh, liberales, como por ejemplo Volt, para poder relegar a, a la extrema derecha y a la derecha tradicional a una posición de oposición. Aún así es bastante bastante complicado. También destacar que Países Bajos se convierte junto con Grecia en uno de los países de la Unión Europea con tres partidos de extrema derecha en el Parlamento. Además del Partido de la Libertad. De Gerd Wilders tenemos a Foro de la Democracia del conspiracionista Thierry Baudet, que con solo un año de existencia ya obtuvo representación en 2017 y que ha pasado de 8 a 3 escaños. Y también tenemos <laughs> otra escisión nueva que se llama Respuesta Correcta 21, un nombre súper humilde, eh, abreviado como ja 21 que es sí, en holandés y sí, en alemán, vaya por Dios, eh, que es bastante más moderado y que ha entrado eh, en el Parlamento en holandés con un escaño. Es, <laughs> Es decir, es para, para, para tenerlo en cuenta. ¿no? En eh, Grecia pasó algo muy parecido con tres fuerzas políticas de extrema derecha entrando en el Parlamento. Pues a Países Bajos se suma. Habría que preguntarse qué narices les pasa a los holandeses para optar por este tipo de fuerzas políticas. Lo cierto es que este hombre, Gerwilders, no es nuevo. Lleva ya un montón de tiempo eh, en, en el panorama político holandés. Le apodan Mozart en el país por su... Parecido al compositor, sobre todo por su estrafalario peinado, algo que empieza a ser un, un eh, casi modus operandi dentro ¿no? de la extrema derecha global, y que lleva ya dos décadas con su partido desde 2006, con bastantes altibajos. De hecho, había perdido muy buena parte de su apoyo popular hace pocos años, pero que ahora, después de cierto lavado de cara, como se ha podido ver en campaña, parece que vuelve a la carga eh, y que tiene pues, serias posibilidades de gobernar en el país. También hay que decir que la socialdemocracia europea nórdica, incluyendo la derecha tradicional también, han comprado muy buena parte de los postulados de ese tipo de partidos, no, sobre todo en lo que se refiere a la inmigración. Y esto siempre, y así lo hemos argumentado tanto en el descubierto como en la trinchera, termina favoreciendo a la fuerza de la extrema derecha y de poca manera más se explica que este señor haya podido eh, pegar este tremendísimo salto. Que le ha catapultado a la primera posición en las elecciones. No obstante, veremos lo que pasa en los próximos días porque las negociaciones continúan y parece que están siendo muy, 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 muy duras. Así es. La verdad es que siempre es un error comprar el relato a la extrema derecha. Y claro, la mayoría de fuerzas han caído intentando hacer una campaña centrada en la inmigración. Además, uniendo todo el rato el tema de inmigración y delincuencia, lo cual es un falso relato, ya que la delincuencia sobre todo se vincula con la pobreza, ¿no? mm. los, sistemas, los sistemas prestacionales o qué recursos tiene el país para hacer frente a que la gente no caiga en la pobreza. Y luego el tema es la fragmentación y los cambios políticos que están habiendo en Peches Bajos, que es enorme. Es decir, el BBB, el partido este agrarista... Recordemos que iba a ser la gran revolución, que sacó un resultado increíble hace nada ya se ha visto reducido a una fuerza bastante menor, ¿no? De hecho, se temía que los partidos de corte agrarista contra Unión Europea fuesen como la nueva moda dentro de la extrema derecha y la derecha. El PP intentó entrar ahí, ¿no? Vox, tras el éxito del, de esta formación, pero no ha sido así. La verdad es que también a mí me da miedo porque, por ejemplo, el, el PP de allí clásico, ¿no? El VVD. Eh, que bueno, dice que es liberal, pero tampoco tiene muchos problemas ¿no? con, con las políticas conservadoras. Ahora incluso planteó la idea de, bueno, como el partido de Wilders ha sacado un resultado tan bueno, pues a lo mejor no somos nosotros los que tenemos que gobernar porque no queremos gobernar con él. Que gobierne él con otros. Y a lo mejor incluso le apoyamos a la investidura. Mm -hmm. ¿No todo esto, esto es literalmente abrirle la puerta a la extrema derecha al poder. Correcto. Entonces, bueno, en ese panorama estamos, veremos qué ocurre en Países Bajos y tras unas semanas de buenas noticias, ¿no? unos meses de buenas noticias, con las derrotas de la extrema derecha, como España y Polonia, estamos viendo con un poco un, una ola que vuelve, ¿no? Y bueno, de acto conservador a otro nos vamos a Rusia, donde han estado pasando cosas bastante graves. Pues sí, la verdad es que han estado pasando cosas bastante, bastante graves y esta vez relacionadas con el colectivo LGTBI. El Tribunal Supremo de Rusia eh, sacó una sentencia en la cual declaró al movimiento internacional LGTB, como se cito directamente de la sentencia, como organización extremista. ¿Vale? Eh, de hecho,. Literalmente lo que dice la sentencia es leída por el juez Yolex eh, Nefedov reconocer el movimiento internacional cívico LGBT como una organización extremista y prohibir sus actividades en territorio de Rusia. Al menos así lo ha informado la agencia Interfax, así como medios independientes como Sota y Ostrozono Novosti. Y especialmente a través de sus canales de Telegram, que es donde más suelen hacer publicaciones estos dos medios. Esto ya fue noticia, y de hecho, en fin, tanto la ONU como otros organismos internacionales denunciaron esta sentencia, que es una patada más a los derechos de las personas LGTBI en el país, ya de por sí muy denostados por un montón de medidas y de legislaciones que se han ido aprobando y de declaraciones que han hecho líderes como el propio Vladimir Putin, el gobernante del país. Pero es que además, horas después de que esta sentencia saliera, se llevaron a cabo. Misteriosamente, una serie de redadas antidrogas solo en locales gays de la capital. Vaya, por Dios, ¿no? De, de, de Moscú. En concreto, las redadas, según lo, lo que han informado estos dos medios anteriormente citados, habrían tenido lugar en el Secret Club, que se ubica cerca de la estación Kuskaya, el Monobar, que es probablemente el pub eh, em, LGTB más conocido de Moscú, y también en el Hunter's Party, donde se celebraba una fiesta pop-up. Eh, que está además muy ubicado cerca del Kremlin. Es decir, no son, no son tres baretos de mala muerte en cuatro callejones, son sitios reconocidos y conocidos eh, del país. Todo esto también lo ha corroborado un empleado del, de otro local gay, el, el Central Station, que también está ubicado en la capital y que de momento parece que se ha librado. Además, el, el medio Ostrozondo-Novosti aclaró que hubo también varias personas detenidas, pero a día de hoy esto no ha sido corroborado ni confirmado por las autoridades policiales rusas, que por otro lado tampoco es que les interese demasiado corroborar ni confirmar eh, nada. Al tenor de las declaraciones de varios testigos que han sido recogidas eh, por estos medios independientes, varios agentes de policía pararon la música y empezaron a entrar en las salas y en las saunas gays y obligaron a la gente a tumbarse boca abajo en el suelo y además... Y cito literalmente: fotografiaron los pasaportes de toda la gente que estaba en el local, de por lo menos un total de 300 personas, algunas de ellas sin ropa porque se ubicaban en eh, saunas. ¿no? Estos medios además publicaron varios vídeos y varios, bueno, material audiovisual en general, fotografías, etcétera, donde se corroboraban estas mismas, esta misma versión. Por otro lado, el Ministerio del Interior del Gobierno ruso ha dicho que esto es mentira, que simplemente eran redadas antidrogas. Y además, eh, el, tanto el gerente del de Monobar como otros eh, empleados y testigos en sí. medios como la CNN han dicho que únicamente eran redadas antidrogas, que estaba todo bien y que aquí no había pasado nada. Esto ha sido interpretado por el... Por el Colectivo LGTBI, ¿no? Por varias asociaciones en pro de defensa de los derechos humanos y de los derechos de las personas LGTBI como una manera de limpiar la imagen, ¿no? Como que aquí no ha pasado nada, todo está bien y todo para adelante. Pero la realidad es que, de hecho, varios locales de este tipo ya han, ya han sido cerrados, eh, por ejemplo, en San Petersburgo. Lo que han dicho varios testigos eh, y varias personas que, bueno, activistas y empleados de estos locales, es que esto es un modus operandi habitual, es decir. Llega la policía, hace una redada, mete miedo y, claro, eso hace que los propietarios de los locales no quieran renovar los alquileres, que no se quieran meter en problemas, que los visitantes o la gente que acude a estos locales tenga miedo y finalmente, pues, acaban cerrando. Como de hecho ha pasado también con el Central Station ubicado en San Petersburgo, y como han declarado varios medios de comunicación como Associated Press, que además, cuando se informó de esta sentencia, resulta que eh, obedece a eh, una demanda solicitada por el Ministerio de Justicia el pasado 17 de noviembre donde se alegaba indicios y manifestaciones de orientación extremista incluida la incitación a la discordia social y religiosa al tenor de la demanda presentada por el, por el ministro pero donde al parecer no se presentó absolutamente ninguna prueba. Es, oye, yo digo que esto pasa así y eh, a los pocos días el ministro y a los pocos días el máximo tribunal de Rusia pues, me da la razón. vale Y tienen lugar estos sucesos que, que he estado comentando. En fin, mmm, terrible. De hecho, eh, tanto la ONU como otras asociaciones y ONGs en favor de los derechos humanos ya han criticado esta sentencia, que ha criticado de interesada, politizada, sesgada y en contra de los derechos humanos, porque no tiene absolutamente ningún sentido calificar el movimiento LGTB ni de extremista, ni de terrorista, ni si tienen por qué prohibir sus actividades. Por supuesto, tiene toda la pinta de que estas redadas no son más que una manera de meter miedo a la gente. Mucha casualidad eh, que estas redadas ocurran, ocurran justo, mucha casualidad que estas redadas ocurran justo en locales gays y justo después de esta sentencia. Y solamente decir que esto es un paso más de los muchos que ha dado el gobierno de Vladimir Putin desde el año 93 en contra del colectivo LGTB. Porque aunque sí que es verdad que en el año 93 se despenalizó la homosexualidad, eh, entre el año 2006 y el año 2013, varias regiones de Rusia empezaron a aprobar legislaciones que limitaban la llamada propaganda homosexual a menores, ¿no? que no era más que una manera de censurar la actividad eh, eh, en favor de los... De, eh, que, no, que no hacía más que censurar el hablar sobre cuestiones LGTBI en cine, en clase, en la cultura, en la literatura. Y también eh, que las muestras de cariño o de afecto entre personas del mismo sexo no tuvieran lugar en lugares públicos. ¿no? Hasta que en 2013 se aprobó eh, una medida legislativa que prohibía eh, difundir información sobre relaciones homosexuales, incluyendo las manifestaciones públicas, que ya hizo que estas leyes, que al principio eran regionales y que estaban en nueve o diez regiones, se extendieran a todo el país. Y en el año 2022, y además por unanimidad en la Duma Estatal, se aprobó que esa misma ley se aplicaba no únicamente a menores, sino a todo el mundo. Es decir, toda visibilidad de la homosexual se consideraba una muestra de la decadencia occidental y tenía que ser relegada al ámbito privado. Por supuesto, esto ha significado mmm, un agravio brutal a las personas LGTBI que evidentemente ha afectado mucho a su discriminación, a su imagen pública, etc. De hecho, mmm, el mensaje que envía el gobierno a la sociedad con esta aprobación es que ser LGTBI es malo. De hecho, el propio Putin dijo que en 2020 que mientras él gobernara no se iba a aprobar el matrimonio igualitario. Que bueno, si únicamente fuera eso, pero es que evidentemente esto es una persecución en toda regla. De hecho, según las encuestas y todos los estudios que se hacen, los asesinatos, crímenes de odio hacia las personas LGTBI, las discriminaciones, la violencia, están tan a la orden del día. Que la gente se va del país. La gente se va del país, eh, cualquier, actividad, eh, cualquier actividad relacionada con el colectivo o es perseguida o desaparece. Y de hecho, todas las encuestas cada año lo que revelan es que la opinión pública hacia las personas LGTBI es cada vez peor. Hmm. Efectivamente, lo que estamos viendo es algo terrible con Putin siendo la cabeza de ese movimiento anti-LGTBI internacional. De hecho, recordemos que hasta hace un par de años. Vladimir Putin era el ídolo de ultraderecha internacional por los valores occidentales, por familia, etc. Que no era otra cosa que censurar y perseguir a todo el que no está de acuerdo con su, con su manera de ver el mundo. Y el colectivo LGTB ha sido una de sus principales víctimas. De hecho, su ley contra la propaganda homosexual, ojo, que hablaba de proteger a los niños, pues hemos visto cómo ha acabado, ¿no? Censurando cualquier actividad, cualquier... Ya no actividad. Sino cualquier realidad LGTB, que es algo increíblemente grave. Y ahora hablar de que Hablar de una ficción como el movimiento internacional LGTB. que dices exactamente eso qué es. es decir, una asociación de tu pueblo sobre temas LGTB también es parte de ese movimiento internacional. Claro, han hecho una, una declaración muy ambigua sobre qué es el extremismo y qué es el movimiento internacional LGTB para poder censurar y perseguir a todo el mundo. De hecho, lo de Rusia es especialmente grave porque ya no es que encabece este movimiento, es que en Rusia hace unas décadas había más libertad para la gente LGTB de la que hay ahora. Es decir, ha conseguido un proceso reaccionario enorme que ha intentado ser copiado por otros países y que al fin y al cabo esto es lo que trae el ultraconservadurismo, ¿no? Intentar imponernos valores de décadas pasadas que en principio ya han sido superados por la sociedad para que vuelvan a la sociedad con fuerza ciertos valores como en este caso es el odio hacia los diferentes, el odio hacia las personas LGTB en un país donde no tenían ningún tipo de derechos. Bueno, seguiremos atentos a las, las terribles consecuencias que están habiendo en Rusia para los derechos humanos, para las personas LGTB en concreto por el gobierno autoritario de Putin. Y ahora ya nos vamos a España, donde también hay noticias de las que hablar. Una que nos ha llamado bastante la atención tiene que ver con los famosos digitales, con los famosos medios digitales de la extrema derecha, como son el debate de, Oye, de Objective o Voz Populi. Como sabéis, estos medios, eh, muchos de ellos de reciente cuño. O, al menos, con una fama relativamente reciente, sobre todo en el caso de Objective y del debate. acumulan, pues bueno. Eh, cientos de miles de visitas en redes. muchos likes, reposts, unos números teóricamente buenos. Pero, ¿eso qué significa? ¿Significa que tienen un gran impacto en la sociedad y en los lectores? Pues quizás no. Ya que una marca encuesta ha confirmado la irrelevancia de estos medios. Exactamente, una encuesta del CIS, el estudio sobre audiencias de medios de comunicación número 3421, había analizado eh, qué medios solía consultar la gente ¿no? y cuál impacto. Exactamente, se preguntó nada más, nada menos que a 27.000 personas, que es un número enorme, es decir, como hemos explicado alguna vez, se pone con una encuesta de unas 350 personas bien muestreada, sacarás el mismo resultado que si le preguntas a muchas más. ¿no? O sea, ya que si preguntas a más puede ser algo más exacto, pero no demasiado. Se preguntó a 27.000 entrevistados y qué periódico o periódicos suele usted leer habitualmente para informarse. A estos entrevistados no se les daba una lista, sino que simplemente ellos decían los medios. Y los resultados fueron muy llamativos. Por ejemplo, El País encabezó el resultado con el 25%, seguido del Mundo con el 16,2%, el ABC con el 8,5%, la Vanguardia con el 7,4%, o el Diario.es con el 5,8%. Luego, por supuesto, medios de carácter regional, pues bueno, sacaron muy poquito, ¿no? Periódico de Extremadura, 0,2%, el Correo Gallego, 0,1%. ¿Cuál fue el resultado de The Objective? ¿O de el Debate? 0. Ninguna de las 27.000 personas. Nombró a estos medios como uno de sus medios que suele leer diariamente para informarse. Es decir, estos medios que efectivamente cualquiera puede comprobar que tienen un gran número de retweets, de repost en redes, que además informan teóricamente de que tienen muchas visitas mensuales, además tienen plantillas muy generosas de, de gente. Por ejemplo, el debate dice tener 60 periodistas en plantilla o de Object y tener la financiación asegurada. Para un plazo de cinco años antes de ser lanzado, es decir, están muy financiados por grandes poderes. Eh, esta financiación para conseguir clickbait y atacar a un espacio político o a toda una ideología política, quizás no sirva para crear un medio comunicativo, es decir, sirve para crear titulares que impactan o que llaman la atención de la gente que comparte tu espectro político, pero no hacen que te sitúes como un medio de referencia o que la gente considere que siquiera tenga un, un valor comunicativo, ¿no? o un valor informativo. De hecho, a algunos de estos medios se les ha acusado incluso de alterar los datos para dar variaciones que eran erróneas. En algunos casos se nos ha achacado problemas técnicos, pero es la realidad ¿no? de estos... Eh, medios digitales que han aparecido de la nada, con un montón de millones detrás, financiados por poderes, por las élites económicas, ¿no? al fin y al cabo, todo con un objetivo político que parece que no están consiguiendo influir en el debate público todo lo que querrían. La verdad es que me parece impresionante como medios que estamos viendo en redes sociales todo el tiempo, que tienen un montón de dinero detrás, que tienen asociaciones, organizaciones detrás. Un montón de plantilla que reciben incluso subvenciones públicas, luego a la hora de la verdad tienen un impacto muy, muy, muy muy reducido. O sea, que me parece relevante como hay una sobrerepresentación de medios de comunicación y de digitales, especialmente los escorados a la derecha y, a la, y, al, y al ultraconservadurismo. Y luego en verdad no, no los lee prácticamente nadie, o al menos al tenor de esta encuesta. Tienen una audiencia cero, es decir, no les importa a nadie porque de hecho en los primeros puestos sí que podemos ver a periódicos como pues, El País, El Diario.es, que sí que tienen cierta relevancia y que se ven bastante. De hecho El País sigue siendo el periódico más leído. Pero luego incluso digitales como Voz Populi, que de hecho se ve bastante, o incluso Key Diario, están, vamos, o no aparecen directamente o están a la cola junto a diarios regionales me parece muy muy interesante para que se vea dónde está el dinero dónde está el poder y dónde está la influencia realmente no quién ostenta los privilegios realmente dentro de los medios de comunicación así es todo con estos medios hiperfinanciados que luego se quejan de que los persiguen de que están censurados y en cambio, como el debate, pues eso, 60 periodistas, nada más empezar. Dice, esto es el dineral que cuesta eso. Lo mismo con Voz Populi, que no tiene ni método para suscribir, que es todo un, sema... un medio privado financiado con objetivos claramente políticos. Pero bueno, está bien, está bien el resultado, que pese a que sí que acumulan muchas miles de visitas, en teoría, en millones de visitas mensuales, no son vistos como un material informativo que nadie de relevancia para informarse. Y una vez dicho esto, nos vamos ya a la última noticia que es un poco lo de Ferraz, no? Llevamos un mes y medio de manifestaciones constantes frente a la sede del SOE. Bueno, este noviembre posiblemente ha sido de lo más llamativo eh, el conjunto de manifestaciones frente a la madrileña sede de Ferraz del Partido Socialista contra la amnistía, contra la investidura, contra Sánchez. Básicamente el motivo ha ido cambiando un poco, pero el objetivo es que hay una parte de la sociedad muy furiosa con haber perdido las elecciones y que se han manifestado desde el día uno para intentar eh, tumbar este gobierno, cosa que pues, <laughs> tiene poco sentido, ¿no? Pero, pero bueno, ellos estaban ahí con ese espíritu. La, la movilización permanente. La movilización permanente. <laughs> la agitación permanente. Sí, sí. Bueno, ¿qué ha pasado? Pues... Como desde aquí preveímos, porque la verdad es que a la izquierda nadie le gana movilización, ¿no? Y nosotros sabemos lo cansado que es esto, y más cuando no te has manifestado nunca por nada, ¿no? No te has manifestado nunca por nada y encima tienes, has tenido siempre el poder de tu lado. Pues, ¿qué ha pasado? Esto empezó, pues, con unas manifestaciones que tenían cierto número de seguidores. Mm. Tampoco gran cosa, porque hablamos de que el día que más gente consiguieron fueron 10.000. Que, como yo digo, esto la izquierda lo consigue para cualquier acto. claro. Esto a partir de que el PP deja de convocarlas. Claro, Porque, claro, claro, al principio fue el PP el que empezó a manifestarse, el, el que empezó a convocar estas manifestaciones. Bueno, no solo, la ¿eh? Bueno, el PP junto con Por más Organizaciones gente, de extrema derecha exacto, sí, también, sí, sí, sí. también lo hicieron. Exacto. Pero claro, a partir de que el PP deja de apoyarlas, claro. queda en manos de organizaciones de extrema derecha, ¿no? Como Vox. Revuelta, que es una organización juvenil, Democracia Nacional, España 2000, y bueno, toda esta gente súper simpática. Efectivamente. Muchos partidos de extrema derecha ¿no? que lo organizaron, Democracia Nacional, mm. Falange, organizaciones ultras como Hazte Oír, medios como Estado de Alarma, como El Debate, etcétera, que promovieron que la gente fuera. ¿no? Pequeñas organizaciones de extrema derecha, eh, como miembros de la plataforma 711, Orgullo Nacional, Fuerza de España. Bueno, vemos un poco el sesgo. Mm. ¿Qué pasó con esto? Pues esto empezó como manifestaciones de gente con la bandera de España y lo, que, lo más llamativo era como estaba lleno de nazis. <laughs> nazis a patadas. Nazis los que quisieras. ¿no? Hay un ejército de vídeos en Internet donde se puede ver estos vídeos de carácter fascista esvásticas, banderas eh, preconstitucionales y cómo estos neonazis cogían cada vez más protagonismo. Y de hecho, a partir de las 10 horas, que es cuando eh, entran en vigor las ordenanzas de convivencia, en la mayoría de casos, y hay que limitar el ruido, pues estos nazis empezaban a pelearse con la policía en unos vídeos bastante salvajes. Y aquí fue cuando la derecha tradicional empezó a desligarse. Porque, mm. claro, del le decían pero no, no enseñes la esvástica. No, no enseñéis la bandera preconstitucional. hay uh -huh. muchos de sus agitadores en redes y decían: pero ¿qué no vamos a hacer? Si nosotros estamos reivindicando esto, eres tú que es la derechita cobarde, ¿no? Que no te atreves a reivindicar las cosas que valoramos. Entonces, estas organizaciones de carácter fascista y Vox también, pues empezaron a tomar más pro más protagonismo y con este protagonismo mayor empezaba a vaciarse. Uh -huh. eh, además. Pues bueno, en todo, este, en todo este proceso Vox intentó coparlas más, por ejemplo, con su, eh, con su sindicato, Solidaridad, que, in que intentó unir su, su fracasada convocatoria de huelga general a la manifestación, y con la agitación de medios ultras también cercanos, como Vito Quiles o Javier Negre. La verdad es que en este mes y medio ha pasado de todo. Uh -huh. Es decir, ha pasado que... Vito Quiles fue detenido, uh -huh. Javier Negre fue enunciado por la policía porque pensó que sus tácticas de bullying, estas que quieren a hacer contra cualquiera que lleva la contraria, también la pueden hacer contra la autoridad. ¿no? Y Javier Negre dijo, pues voy a exponer a todo policía que haga algo ilegal. Y dices, eso <laughs> creo que exponer a la policía sacando sus números para que se identificado, para que vayan contra ellos, estoy seguro que eso es ilegal de alguna manera. Uh -huh. ¿vale? Y eso... Eh, y bueno, y por eso fue enunciado Además lo, que la fiscalía. Además, lo que ha sido muy llamativo es cómo la derecha y la extrema derecha se han quejado del trato inhumano de la policía, mm -hmm. de cómo los antidisturbios los tratan fatal y tal. Todo eso, pese que se ve como claramente la policía os trata bastante bastante bien. Sí, sí, claro. De hecho, como tú bien has comentado, eh, estas manifestaciones, aunque en un principio cobijaban a todo tipo de gente, muy escorado a la derecha, pero todo tipo de gente, los radicales violentos, falangistas, carlistas, fascistas, neonazis, había un batiburrillo ahí un poco de todo, boxeros, iban cobrando cada vez más protagonismo y además los elementos violentos fueron cobrando especial protagonismo, hasta el punto de estar en la cabecera de la manifestación cara a cara con los policías. Y se han visto vídeos de este tipo de personas lanzando vallas, petardos, insultando. En fin, ha sido, ha sido brutal. Y aún así la respuesta de la policía ha sido en general, salvo alguna excepción, bastante comedida, sobre todo en comparación a cuando la izquierda se ha manifestado o cuando lo ha hecho el 15M, por ejemplo, que es que me parece, me parece, brutal ver a ciertos influencers de derecha o de extrema derecha súper indignados con el comportamiento de la policía, porque claro, eh, estaban haciendo su, su puñetero trabajo, que es que esto es increíble, es que la policía está para eso, y además hay una ley, la ley de seguridad ciudadana, hablando de libertad, por cierto, que hablábamos al principio, que fue aprobada por el Partido Popular, que claro, ahora se te está aplicando a ti, ahora ya no te gusta tanto. Eh, en fin, y de hecho no ha habido demasiado éxito por parte de buena parte de los manifestantes más moderados en expulsar a estos elementos radicales de estas manifestaciones, que por cierto, van a las suyas y no a las nuestras. Que eso, quede, que eso quede bastante claro. Y se han visto momentos, bueno, a medida que la que esas concentraciones se han ido vaciando, aunque es verdad que ha habido cierta fluctuación, se han ido viendo, pues eso, simbología de todo tipo, franquista, eh, nazi, anticonstitucional, falangista, carlista sobre todo, han ido una buena parte de los sectores carlistas, incluso hazte oír, que de hecho estuvo paseando un autobús donde Pedro Sánchez estuvo caracterizado como Hitler, que provocó, que ese es otro tema, ¿no? de cómo la extrema derecha se ha peleado entre ella por el discurso y por los posicionamientos ideológicos en varios sentidos eh, y como además los sectores más ultracatólicos han estado protagonizando muy buena parte de los vídeos que han trascendido en redes sociales por organizar rezos, rezos frente a la iglesia de Ferraz. Que por cierto ya ha dicho que no los quiere ver ahí ni en pintura. Efectivamente, es que ese es otro tema, ¿no? Cómo ha ido transformándose estas manifestaciones. De ser manifestaciones primero convocadas por el PP, también por grupos de extremistas que las convocaron antes, pero bueno, más amplias. Luego se convirtieron en unas manifestaciones principalmente de la extrema derecha, sí. con personajes muy locos que hay que darle un aplauso que hay diario <laughs> por el trabajo de investigación que ha hecho, dejándolos en ridículo. Que dices. La es que brutal. Esto no puede haber sido sin querer que hay un plan de Eduardo Inda para hundir a la extrema derecha. Porque es que menudo ejército de pirados ha sacado. Es que hay muchos, porque dices, no hay tanta gente para la cantidad de gente <laughs> colgada que hemos visto ahí. Pero incluso estos nazis se quejan ahora de la gente que va a rezar. Porque es, joder, aquí estamos haciendo cosas nuestras fascistas, sí. de manifestarnos y gritar y hacer ruido. Y ahora vivo a rezar el rosario. Y dices, sí, claro. Eh, si lo vuestro de enseñar la esvástica ya no trae a nadie, que te salgan los otros hablando de que el apocalipsis llega, pero que nos vamos a salvar con el rezo del rosario y el corazón de la Virgen María y tal. Claro, es que eso es ridículo. Y todo es ridículo no ya por por el pensamiento religioso que cada uno por supuesto puede creer lo que quiera y a mí me parece perfectamente respetable, sinceramente, que alguien sea cristiano. Pero aquí cuando lo un, unes con la bandera con la claro, patria esa es la cuestión. Y, y con el espacio ideológico tenemos un problema. Más en España. Que nos tragamos una puñetera dictadura de esta gente. Sí, sí, o sea, de sí, los sí. que se manifestando en Ferraz ahora, con la bandera de España y el corazón de la Virgen María, esos gobernaban este país durante 40 años en el nacionalcatolicismo. Es, Ojo, exacto. eh. Y hablando de la división que estabas comentando, momento, momento expectante, cuando la manifestación se dividió en dos, porque a Luis Pérez y a, Dan y a Dani Estebel de Desocupa le dio la gana y cuando estaban ahí dirigiéndose hacia Moncloa, di dijeron: Bueno, pues nos vamos a cenar. No se lo han perdonado, ¿eh? Hombre... No se lo han perdonado. De hecho, a Daniel Esteves, si entráis en sus redes, siempre comentarios como: Bueno, Dani, ¿pero cómo te vas a cenar? <laughs> o, Bueno, ocho y cuarto ya, ¿eh, Dani? Ahora vais a cenar. Que no se lo perdonan. Y comentarios de: Ya has perdido todo el prestigio que tenías, todo nuestro respeto. O sea, tienen jurada. Yo no sé si Albise igual, porque Albise tiene menos. O sea, solo puedes hablar con él en su comunidad de Telegram. Pero Daniel Esteve, en la mayoría de sus redes, un montón de comentarios metiéndose con él por el tema. De hecho, ACO, uh, desocupa con alguna Lona, que no se ha enterado a nadie prácticamente de ella, porque aparte de que es una lona muy descafeinada, de hecho, sale la gente de Podemos. ¡Tú qué pinta! Ahora? <laughs> la gente... Saliría Montero, que Pablo Iglesias... No sale Pedro Sánchez. Y es como... Y la gente riéndose. wow Sí, ahora los zurdos se van a rendir tras esto, seguro. <laughs> Tal, bueno, verte a cenar ya. <laughs> de cosas de este tipo... Sí. O, bueno, frases memorables como lo de puto defender España, Ay, bueno. España ha despertado, hijos de puta, que lo dijo un señor que luego resulta que era falangista. Vaya. Que luego, súper exaltado, por ejemplo, Infobloggers diciendo, ah, España ha despertado, movilización permanente. Eh, ¿Y luego en qué ha quedado? Y luego la extrema derecha peleándose, unos porque quieren ser violentos, otros porque no, otros porque están a favor de la policía, otros que no. O sea, ha sido un auténtico, auténtico circo que de hecho, a fecha de grabación de este episodio, continúa. Y aquí hablando de un Icano, el community manager de The Objective, que escribió lo siguiente, vemos una, una foto en la que se ven banderas de falange con el escudo recortado, que bueno, no hemos comentado el tema del de odio al rey, ¿no? de estas manifestaciones, Hostia, sí, sí. y que dice, un grupo de camaradas italianos, se ve una bandera de Italia con un águila y unas fases <laughs> sujetadas, un grupo de camaradas italianos se ha sumado a las manifestaciones de Ferraz con la bandera de la República Social Italiana. E España está haciendo despertar a Medio Europa ante la barbarie. Es para estar orgulloso. La República Social Italiana es la República de la dictadura de Mussolini, la bandera fascista. Y aquí el Community Manager de Objective, eh, llamándoles camaradas y celebrándolo. Es decir, es un fascista, un ecano. Quiero decir, aquí, aquí ya no hay manera de disimularlo. Y eres el community manager de ese periódico. Ojo. Encima, luego la concentración no era ni de Ferraz. No, 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 <laughs> era de Falange, encima. El, encima es que miente está para eso. Sí, yo creo que directamente no se dio cuenta, Era, ¿eh? puede ser. Y, y nada, eh, al final borró esta publicación. Venga. Al final hombre, le dieron una llamada y le dijeron: Que aún no hemos ganado. <risa> <risa> Porque el objetivo de la extrema derecha al final es este: ¿eh? toda esta basura. Homófoba, racista y tal, que venden es cómo normalizamos el fascismo en la sociedad. Solo las ideas fascistas, ¿no? No, no vestirse de Hitler, que también. Pero bueno, ¿cómo normalizamos estas ideas? Pues poco a poco. Y es lo que están haciendo. En fin, ahora mismo las, las manifestaciones en Ferraz han sido tomadas por el integrismo católico, que se reúnen para rezar el Padre Nuestro, el Rosario y lo que sea. Y con personajes muy cercanos a este oír y a este extremismo. Y pues bueno, eh, algunos como un ICANO decían que esto era el nuevo 15M, estamos viendo a las 100 o 200 personas que se congregan, que no tienen nada que ver con un movimiento tan grande, un multitudinario, de cientos de miles de personas en distintos puntos de España a la vez, día tras día, y que nos está dejando momentos donde estamos riendo mucho, las cosas como son. Así es. Y bueno, una vez dicho esto... Aquí acaba Actualidad Ultra, la última sección posible de Actualidad Ultra del podcast, antes de los nuevos cambios. Y de aquí nos vamos al Ultra del Mes. Así es, el Ultra del Mes, esa sección donde os traigo una intervención, frase, discurso, especialmente estrafalario, barra gracioso, barra inaguantable, de algún personaje que considero que por lo que está diciendo o por lo que está expresando se acerca a la extrema derecha o le rinde pleitesía, como es el caso. Y le otorgamos nuestra máxima condecoración. En este caso os traigo un personaje que si bien no pertenece a la extrema derecha y en principio no debería pertenecer tampoco al espacio de la derecha, pero que sin embargo hizo estas simpáticas declaraciones. A mí me da siempre mucha pena los humoristas. Pues ya no pueden hablar de nada. De nada. De nada. Antes había de homosexuales, de... De enanos. De todo. De, de todo. Ahora, no, ahora de, no, de eso no, de eso no. No, 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 no. Eh, ahora cuando un humorista hace un espectáculo, está más tiempo diciendo sobre lo que no se puede lo que hablar. No puedo hablar. Que sobre lo que sí, aquí trabajan muchos humoristas. Y eso es libertad de expresión recogida, es decir, mm, censura. Y yo no quiero censura. Ah. Es que, o sea, claro, como ya no me puedo reír ni de enanos ni de homosexuales, porque si no, hay gente que se va a quejar de lo que estoy diciendo pues ya está, es censura y como hay empresas, teatros salas que no quieren ya ese tipo de humor porque da la casualidad de que la sociedad evoluciona y avanza pues entonces es censura y esto lo ha dicho Alfonso Guerra, el que fuera ministro del PSOE con Felipe González en el programa de Pablo Motos, que por supuesto Pablo Motos diciendo y jaleando pues ¿no? claro, no se puede hacer ni decir nada, dijeron frente a una audiencia de 3 millones de personas esto es una prueba, una muestra, precisamente, de todo lo que hemos estado hablando a lo largo de todo este episodio del podcast y muy especialmente en la sección del punto de mira, con esa tergiversación que se hace de la palabra censura y de la palabra libertad. Es decir, claro, como antes se podían hacer chistes de homosexuales, ahora los humoristas, claro, como no hay temas de los que hablar y de los que hacer broma, pues están, vamos, súper censurados. Porque... Y además, es que esto es mentira. Porque no solamente se pueden hacer chistes y humor eh, riéndote y burlándote de personas homosexuales y de personas enanas o de personas con, con discapacidad. Claro que se pueden hacer. Solo que uno. Solo que uno. Evidentemente va a haber una respuesta en contra. Y ojo, por otro lado, no hay absolutamente ningún problema en hacer humor donde aparezcan estas cuestiones. El problema es cómo se hace ese tipo de humor. Porque cualquiera con un mínimo de sentido común sabe diferenciar. Cuando la homosexualidad forma parte del humor y cuando la homosexualidad es objetivo del humor. Una diferencia muy importante. Porque aquí no hemos visto, por ejemplo, a series como Padre de Familia o South Park siendo censuradas. Y tienen un humor negro de la hostia. Y sin embargo, evidentemente, todo el mundo señala como desfasado y arcaico chistes, por ejemplo, de Arevalo o de Bertinos Borne. Por pues algo será, ¿cuál es la diferencia? Evidentemente ellos la saben muy bien. Una cosa es usar el humor como una excusa para ser homófobo y para ser racista y otra cosa para caricaturizar al homófobo y al racista es muy importante. Incluso se pueden eh, criticar cosas que te parezcan graciosas, que claro. puedan ser objeto de burla, de tal, sin que sea el foco de tu homofobia. Es al fin y al cabo lo que estás haciendo. Es decir, cuando alguien es muy insistente con que no puede hacer chistes sobre negros, quizás esa persona es <laughs> que tiene cierto odio personal hacia, hacia las personas negras. Y aquí está el tema también de cómo se trata a, a esas personas. ¿no? Es decir, si esto es un, como tú has dicho, una parte más del chiste, o su esencia, lo que son, es el chiste. Mm. Es decir, por ejemplo, el otro día, también en el programa de Pablo Motos, Vaya. vimos a Jorge Martín eh, reírse con la frase Marica al último. Es decir, no está censurado, va a seguir con su carrera tranquilamente, lo vio tres millones de personas, luego un aplauso, Pablo Motos se rió. ¿Qué pasa con Marica al último? Es decir, no es una cuestión de que ofenda a nadie, que también, ¿no? La cuestión central aquí es: ¿qué estás diciendo con Marica al último? Que, que es lo último que quieres ser. Exactamente. Que es algo despreciable. Y como es despreciable, nadie quiere ser eso. Es decir que el que lo sea, pues lo siento por él, ¿no? Marica, el último. Aquí. Y es lo que, lo que esta gente no entiende. Y es un ejercicio facilísimo de entender. Es decir, coge el rasgo que te defina. Coge un rasgo que sea, que te atraviese. Aquí, ¿cuánta gente heterosexual estaría muy divertida si, se, por ejemplo, se viralizasen, se viralizasen trends en TikTok de hetero el último? y lo hiciesen un día, otro, otro, en, en España se generalizase la frase para definir algo malo, hetero el último, o si hicieran vídeos, nadie lo aguantaría. Y todo sabiendo que no han habido miles de años de persecución y todo un odio social hacia ese grupo y grupos que te quieren legalizar, etc. Entonces, de hecho, esta intervención de Alfonso Guerra ha sido la que dio pie al Motosgate. De, decir de, de hombre, que sabe este tío que no pues, se puede hacer humor, y luego llama a la gente que habla sobre él para que se callen. Es decir, sí que hay límites del humor, meterse con Pablo Motos. Es decir, los señores bajitos de 50 años, presentadores de programas, son el colectivo oprimido al que proteger, según él. Claro. Esto es pura hipocresía, evidentemente, porque aquí no se trata de defender la libertad. La libertad es una excusa para dar rienda suelta a la homofobia y al racismo. Y lo único que se hace desde la izquierda, entre comillas, pero también desde muchos otros sectores, es señalar que eso no gusta. Punto y final. Y tanta libertad tiene el señor Alfonso Guerra de decir esta soplapollez como yo de decir que es una soplapollez. Así que nada, Alfonso Guerra, te has llevado el premio al Ultra del Mes de la Trinchera. Muchas felicidades. Trascurrado. <laughs> bueno, amigos y amigas, hemos llegado al capítulo 20 de la Trinchera eh, en estos años que llevamos con vosotros y con vosotras. Y se vienen cositas, se vienen cambios, como ya he anunciado, cambios que entrarán en vigor a partir de enero, cambios que intentan revitalizar a la trinchera, hacerla sostenible, aumentar su frecuencia. Y todo esto solo vamos a conseguir con vuestro apoyo. Como os he dicho antes, os invito a sumaros a nuestro nuevo Telegram, en la Trinchera Podcast, donde van a ir apareciendo estas cositas, estas novedades. La verdad es que ha sido creo que un programa bastante interesante en donde hemos disertado de un tema de actualidad, ¿no? de ese poder mediático que siempre está intentando vender relatos que por lo que sea siempre benefician a unas élites sociales. Pues así es, creo que ha quedado clara su hipocresía, su intencionalidad, nuestra postura y vamos, para muestra un botón lo que ha pasado con Pablo Motos. Es una clara muestra de la realidad del discurso que está intentando agitar la extrema derecha y que no hace más que proteger sus propios privilegios. Así es, nos vemos pronto. Hasta el próximo episodio.